Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. En esta cabina con Mario Alberto Quimbe, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. El arco que toma la pelota como un imán. Ronaldo. Esta pelota le quedó a Kevin De Bruyne. Oh, no, güey. Leo Messi. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. Recuperan el balón, algo pueden hacer. James Tavernier. Avanza firme con el balón. Martial. Ahí va el disparo al arco. Hey, that fell on that Roma's fucking... work hard to have. 2 million? Oh. Okay. But that was whatever card... Yeah, that's just... In game for it's annoying for because... I throw shots and nada, wey. Like when I go against him, that's just fucking ridiculous. También cortó a Edwin, because they're both tall. Se le escurre el balón de los pies al Dinamo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Hacer en América en este año, wey, de FIFA 22. Me fue bien, güey, en PAX. Fucking PAX Salah, cuando apenas había salido. Fucking Martial, fool. He's still expensive. Fucking right now, Luis Fernand también. And some other ones como de Natal. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. No sabe que está pegada. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche. Otra vez bola la perdió la marca y queda mal parado. Oh. Pero qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Ahí tiene la pelota en campo contrario. Fuck, I thought I was gonna go in. What the fuck? Esa pelota va a quedar en los pies de Messi. Algo estará planeando. Tremendo bloqueo. Llueve el córner al centro del área. No. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Qué bien que controla el arquero. Pero con la que sacó anterior, va a pinta. Rashford. Escasa posesión para el equipo loco. Parece que llega el gol. Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Por lo que cuesta tenerla, la pierden. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este paso libre. Corta bien esa pelota. What? Se acercarán al rival. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja.
Justo. Ahí llegó justo a tiempo. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ahí la tiene Bron. Ah, no. Buena la intención, pero les cortan el balón. Este es un buen pase. Ahí está Messi. Yeah, pues ya. Sala. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Engolo Kanté. Le pega la brujita. Ha tapado muy bien esa pelota. Fue colocárselo para arriba. La idea era muy buena, pero le arregló. Leo Messi. Ha llegado bien al juego del contrario. Se levanta el cartel, le da un minuto más a este compromiso. Este es para Salah. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Fuck. Dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Martial, fam. Es entre Martial y Salah, fam, because they both carrying the team. Fam. That was goated, fam. That was top perro. Hell yeah. Yeah, yeah. Well, that one does. It does. Well, I mean, people say he doesn't football. Once you play with him, I think he does. It feels like he does. I don't know. Yo siento que sí tiene Weeper. Five score so many goals with that foot with his right. También está perro. Pilas puestas para comenzar el segundo tiempo, tratando de revertir el resultado. Estará el Dinamo. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Oh, no. Di Natale. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y la jugada que no se concreta. Qué buen pase ha metido. Ahí va corriendo por la banda. ¡Fue el disparo! ¡Uf! ¡Gambolea si lo clavó! Llegamiento de hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Lo dejó en el camino. Ahí recupera la pelota en su área. Venían bien y han perdido. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Pero la defensa logra frenar el peligro. Tira Tale. Lograrán achicar diferencias. Una oportunidad clarísima. Oh, damn. Yeah, estás tú, bro. Ah, le agarré eso, coño. Fácil recuperación del balón. Ahí se queda con la pelota. Oh, no, güey. Ronaldo. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Elegancia, clase, inspiración. Balón que no se le complica a Don Aruma. Tengo que ganar. Tapado del arquero. ¿Y en qué momento este arquero? El córner que llega al área. Tampoco. Quiso romper la red, lo terminaron rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna para esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla. Le queda todavía media hora al compromiso. Se puede ver en la contra, ojo. Totó Di Natale.
Ooh. Damn, that was close. Realmente le faltó solamente el gol. Que le saque la alfombra roja. Donnarumma que se impone. Se retira del terreno de juego y parece que la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. ¿Y si se lanza a contraataque? Hay muy poca gente atrás, es de jugar con fuego, atentos. Le costó, pero sigue rodando. No mames, era de lejísimo. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Ojo, atento, puede haber daño acá. No. A estas alabas viene que está eso. En 20 minutos se termina todo. Ahí va el disparo al arco. Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno. Díaz. Oh, fuck. No, fuck. Ataque es que nos cobra. Las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver una goleada. La defensa rival, un flan. Oh, that was infracción y con esto hay tiro libre. Atentos, señores, que este no es un centro, este me parece que va derechito al arco. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Bien pasado este balón, aquí hay peligro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Sorprendente que ante semejante repaso y el dejado que se llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Se me dice, mira, la carta se mira chingona, ¿no? Se ha metido en la línea de pase, Canté. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Esa pelota es para el arquero. Oh, that was a fun. Pita la falta del árbitro y ahora qué hace. Neymar. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Gran pase, puede ser. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Marcel Desailly. Oh, shit. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Who's fast on? Ah, shit. Qué sepa. ¿Qué división vas, güey? Oh, shit.
Pero ya no, si juegas estaba en like after nothing. No. No mames, yo le puse a huevos, güey, llegué a Elite y ahora me regresaron a Division 2. But that shit gets hard. But that's how you, that's the only way you get to like fucking get players, good ass players. Muchos teams, bueno, yo me agarré team of the week. And team of the week. Ahí se pone bueno, güey, lo que. Pero sometimes, como a veces, como no hay gente, güey. A veces. Like, that shit lags to look for a fucking. A player. Y el pinche Amir ya no se unió. ¿Hora, cocho? Ande. What's up, ¿ya te olvidaste de nosotros o qué? Ya. ¿Vas a seguir? ¿Con nosotros? Yo y el Carlos. Ya. Oye, preocúpate tú, güey. Tú preocúpate tú, güey. Tú preocúpate de ti. ¿Ah? Va a seguir tú. ASAP. You want your piece or what? You want your piece? Yeah. Really? Yeah. Where? Look. Let's go.
is angry. What's up with you fools? Y'all wanna fuck? Are you touch on me yourself, nigga? You got your puppy? Si, hijo de cocho. Que rico. Si, cocho. Ahora, hijo de cocho. Ey, cocho, ¿no vas a ir a trabajar hoy? Claro, cocho. ¿A qué hora, Sofi? Ya ahorita. ¿Oh, ya te vas a ir entonces? ¿Pa? ¿Ya te vas a ir entonces? Ya me voy a shower. Ya, lárgate la garganta. No, yo aquí voy a estar jugando, güey, feliz y contento. Vais a trabajar, güey, ya te dije que hable con el Carlitos. ¿Sí, chupapi? ¿Hola, Carlos? Ahí trabajo seguro. Para que tengas feria. Ya estoy por cierto trabajando, güey. ¿Hola, Carlos? Oh, le digo que no, le digo que a ver si jale con el contigo. Al Checho. A ver. Que vayas, te dan feria, Checho. ¿Ya hecho, papi? ¿Ya hecho, papi? ¿Sí, vea, Carlitos? ¿Verdad, permito, hermoso? ¿Chulo? Ya. Tiene que ser Go Drop Me Off Task, güey. Go Drop a Man. ¿Por qué no te alistas temprano, güey? Sabes que tienes que trabajar a las 4. Damn. ¿Ah? ¿Pero por qué quieres que te dejar? No, don't care like that. Don't care like that, Aaron. Más don't care around like that. ¿Ah? Okay. We do because you're gonna take the bus. Oye, right. Ray. Get there faster, huh? Get faster. A la que choques. I'm just kidding. Mama! Life goes on. Good, Disney. For real. Mira, esa antes que te vas a bañar. I'll keep your bank account. No, you don't. Oh, damn, this nigga got coif. Blanc. Mm-hmm. What'd you say? Uh-huh. Mm-hmm. Hey, I'm gonna game, fool. No, I'm not better. What's the win? I'm on a Rivals game, bro. Nah, man. Si le go Rivals. What? Prate, Gerache. I'm trying to unlock that nigga Chabola. Chaloba, what's that nigga say? Fool, but you're gonna go work for ASAM. Yeah, this is my last game. Yeah. Tengo que estar pensando en mí. ¿Ya? ¿Ya, eso? For real, man. I'm good. I'm good to work in my 6 hours. Chevato, man.
I guess it won't work for me. Well, get me in. I told you last time. Didn't get me in. Why were you barely telling me this? You work Sunday? Yeah. Ya valieron verga, ¿no? Why? Cause the Super Bowl. I don't even like football. Yeah, no one cares if you like it or not. So what you said? Because if you're gonna be working, food, that shit's gonna be packed. That shit's never packed. Dale, Carlos. No le va. Dale, pinche chaparrito culero. Dale, ya me vuelve porque ya está cierto también. Pero ¿por qué me lo dices así, papi? Como que si me lo quieres echar. ¿Qué, papi? ¿Me lo quieres echar, chupapi? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Let's go play with Steve during the weekends. Huh? Let's go play with Steve during the week. Maybe. You're down or what? Maybe. Maybe qué? Maybe qué? No es lo que querías, desgraciado. No es lo que querías eso. Ahora. Póngaseme en cuatro ya. Yeah, there was a game on Thursday, I think. Uh-huh. Oh, yeah, I'm not supposed to tell you. Oh, damn. Nah, I'm just kidding. What you told me, fool? I think, yeah, on Thursday, no, at Temple? Yeah. Maybe I was wrong if I have money to pay the rent. Que no hay dinero, como dicen mi gran amigo. Que trabajan los pobres, ¿no? Desgraciado pobre. Un pobre se lo dice al otro pobre, vale verga, sí. Pues ya califiqué a Food Champs. How does that go in, bro? What the fuck? Blanc? Okay. Who's this Italian? Why didn't you send that to Anthony, bro? Who's Brahim Diaz? Sorry. Oh, my lord. Fucking lying, bro. It's okay, papi, don't get mad. Alright, bro. Damn, bro. He fell on his own. We're retarded. Tell him that's the mission. Tell him that's the mission. Tell him that's the mission. Stupid lad, bro. Puto negro, que es que das de mesa.
¿Tú le crees a ese negro que es que that's the mission? ¿Al negro? El que dice, yeah, that's the mission. De la canción. Oh. Yeah. Yeah. That's the mission, bro. You wanna get me in a submission? Yeah, in a chopo from the behind. You're fucking gay. No, bulldog choke. Yeah, it's a good thing. That's how you feel. Yeah, but like, Snake is gay. Snake is gay. Are you serious, Anthony? Why does it hurt me so much? Yes, nigga. Damn, I'm 2-0? Why does it hurt me so much? What hurts you, bro? Oh, it hurts so much. Oh, that vlog is so stupid ass lag, dog. All because of stupid lag, dog. Hey, relax, fucking man. Really get scared when you do that. Are you serious? Bro, that was an open drop.
¿Cómo es eso, papi? Stop running. Done, bro. Papi, tranquilo. Oh, last is some shit. No llores, no llores, todo está bien. ¿Ah? No llores, todo está bien. Oh, bro, la idea es la idea, bro. Ando machado, bien. Sigo later. Vale, papi, te la lavas. Arriba. Vale.
Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Desde la cabina de comentarios, con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Y hoy tenemos un partido de lux, las eliminatorias de FUT Champions. ¡Qué partidazo que veremos! Bueno, este equipo viene de ganar el último partido, Fernando, y viene con los ánimos muy arriba, ¿eh? Ya veremos cómo le va. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marento! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Filtrando bien el balón por ahí. Se viene el tiro de esquina, ojo, ojo. Tiro de esquina al centro del área. Ahí estuvo De Gea para lograr el punto de gol al contrario. Corner al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Le sacan encima la pelota, que va por ella. Ya te ponen muy bien en el juego. Marcial. Sala. Sala que recibe. Termina perdiendo la mocha Kanté. Ahí se viene, lo va a tener. Va buscando el empate. ¡Gol! 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 ¡Lo han empatado! Y la pizarra por ahora 1-1. Ensuciándose por el equipo, bien. Cruce la pelota y puede ser. Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí cayó otro. Dos seguidos que tiene la diferencia. Mr. Champion. El partido por ahora 2-1. João Cancelo. La toca Sala. Ojo con este peligro. Ahí está otro gol. Y alegría del equipo, que quedan dos a México, ¿eh? Ahora México. La pelota viene de un lado, quien está tomando parte del cuarto. No sé, no lo entiendo. Tendría que estar un poquito más pendiente de lo que está pasando en la cancha. ¡Ay, buen rebote, claro! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Tremendo el bloqueo. Para recuperar la pelota en su área. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa.
ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Atentos con Salah, que quiere gloria en zona de ataque. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente loca. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Ahí la controla Verón. Salah que recibe. Pedazo de centro, mandante, papá. Puede ser. Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Canté. Claro, a propósito de este equipo, seguir el ataque. Pase filtrado. ¡Mata por el gesto! ¡Fenomenal! Tsunami de oportunidades en el área. Ahora se viene un saque de meta. Le han cortado el pase a Canté. ¡Gol pase! ¡Puede ser! Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Brillante como picó la pelota! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ahí está Canté. Yo estoy seguro. Ustedes pierden la llave. Canté se las encuentra. La pelota de Maradona. Tierra de balón. Canté. Cortaron el pase de Canté. A ver en qué termina esta contra. Se viene Salah dominando la pelota. Está mirando hacia el arco. Se va a atrever. Se fue con todo a cortarlo. Buen robo de balón. Canté. Oportuna intervención levantando el balón. Terminan los primeros 45 minutos de este partido, 4-2 el tablero electrónico. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas.
manera de escalar le queda buena para meterla al área. Ahí va Cristiano. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ferran Torres. Árbaro el anticipo. Cristiano Ronaldo. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. La pelota de Maradona. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Kanté. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Barba de intercepción del juego. Cuidado que se gite un posible contraataque. Ferran Torres. Un contragolpe que se pierde al final por muy poco y por mucha mala suerte además. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Muy buena la entrada y la pelota es suya. ¿Y qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Ojo con esta! ¡Viene! Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Se le fue el balón, así nomás. La tiene Mr. Champion. Es una verdadera oportunidad entre el arquero. Fantástica tajada de David De Gea. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. La tiene Varane. Con el control Marcel Desailly. Cristiano Ronaldo la tiene. Qué bien que le ha quedado la pelota. Kanté. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Y si se lanzan a contraataque. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. El centro. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Va la pelota desde el córner a la olla. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. Marcel Desailly se queda con la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Cava en centro, levantó. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prendió todos los botones! ¡Le salió una joya! 7 goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Quedan 15 minutos en este partido. Atentos que se viene la contra. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Pudo cortar la jugada. Ahí va Cristiano. Le pegó Maradona. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. Con esto la pizarra se pone 6-2. Entusiasmadísimo va a la... Se enredaron desde el fondo. ¡Gol!
Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Le llegó la pelota a Salah. Quedan 8 minutos por jugarse. Cristiano Ronaldo la tiene. Gran atajada, pero sigue el juego. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Los toman mal parados, en esto los van a castigar. Marcel Desailly. La pelota de Maradona. Ahí pasa la pelota. De cuchara la levanta. Brillante como picó la pelota.